Casey, asciende. ¿Qué demonios? ¡Hijos de puta! ¡Mataron a los civiles! Así que el gobierno envió gente aquí. Prescott nos tenía bien informados. Sí, a la gente importante se molesta en salvarla. Y a nosotros no. Pero no se salvaron a nada. En marcha. Daisy, cuando nos vayamos, sal de la cueva y quédate a la espera. El submarino puede ser la única salida. Daisy, sumerge. ¡Volveremos a vernos! ¡Hasta luego! ¿Protección? ¿Por qué Prescott no se habrá venido a vivir aquí? Anya, guíanos. ¿Dónde está el generador del maestro? Arriba. Esa es la estación del tren. Sigamos el túnel. Ok, vamos. Thank you.
guarda encuentra. Túnel. ¿Hacia dónde vamos ahora? Anya, ¿podemos dar un rodeo? Anya, Ako. Anya, Ako, cambio. La radio está frita hasta que acabemos con el maestro. Mantendré el canal abierto. Anya. Anya, ¿eres tú? Al habla Adam Phoenix. ¿Me oyes? Profesor, sí. Te escuchamos. Ah, gracias a Dios. Prescott los encontró. ¿Ven la cámara de seguridad? Sí. ¿Nos ves, profesor? Anya. Oh, ¿cuánto has cambiado? ¿Dónde está Marcus? ¿Sobrevivió? Papá, estoy aquí. Vinimos a rescatarte. Me alegro de volver a verte. ¿Don va contigo? Oye, ¿cómo te hiciste esa cicatriz? Luego, papá. ¿Dónde estás? Estoy encerrado en el laboratorio de la torre hotelera. Necesito que me saquen para desplegar el antídoto. Se me acaba el tiempo, Marcus. Nos ocuparemos de las larvas, papá. ¡Aguanta! No, me refiero a la emulsión, al organismo Lambent. Está a punto de alcanzar una fase crítica en su ciclo vital. Tengo que destruirlo antes de que madure y aniquile la vida de Cera. No entendí lo del ciclo vital. No es un combustible, Marcus, sino un organismo. Transforma a todos en Lambent, incluso a nosotros. Es un parásito. Se puede matar. Sí, eso es, exactamente. Mira quiere que adapte el antídoto para que lo mate sin dañar a los Locust. Pero ya no hay tiempo para eso. Primero hay que desactivar el Maelstrom para que lleguen los refuerzos. ¿A dónde vamos? Hay un tren que va directamente al complejo. Sí, pero tenemos un problema. El túnel está bloqueado. Tenemos que rodearlo. Debería haber un túnel de mantenimiento paralelo. Puedo abrirles la puerta desde aquí. Vayan a la playa y podrán ver la torre desde ahí. Papá, intenta abrirla.
¡Entramos! Marcus, hablaste de refuerzos. ¿Están solos los dos? Nos acompañan Sam y Jace. Pronto los conocerás. Si solo son cuatro, busquen un Silverback. Lo necesitarán. El lugar está muy protegido. Bien, lo vemos. ¡Manos a la obra! Ya debía de ser preciosa. ¡Miren esto! ¡Convirtieron esto en el fuerte larva! Fíjense en la tormenta. Debe ser el Maine. Parece que están construyendo un nuevo cuartel. Derribémoslo antes de que aparezca Cole. Papá, ¿me recibes? Puedo oírte, Marcus. ¡Levántame!
¡Tengo! No te preocupes por mí. ¡Cobertura andante! ¡Bien! La playa debía de ser preciosa. ¡Dios! ¡Miren esto! ¡Convirtieron esto en el Fuerte Larva! Fíjense en la tormenta. Debe ser el Maelstrom. Parece que está construyendo un nuevo cuartel. Derribémoslo antes de que aparezca Cole. ¿Papá, me recibes? Puedo oírte, Marco. Arriba.
una barcaza supera el Maelstrom. La habrán desactivado. Lo mismo que haremos nosotros. ¡Vamos, corran! ¡Levántate! Sin municiones. Me servirá. Dios, esa puerta sí está reforzada. Sí, ni siquiera entra el Silverback. Papá, ¿hay otra puerta? El acceso está bloqueado. No veo nada en los planos, Marcus. Sigan buscando en las cuevas. Tenemos esa cosa delante. Tiene que haber una entrada. Gracias, pendejos. ¡Pánico! ¡Boomer! ¡Revíveme! ¡Revíveme! ¡Pánico! Te debo un... Thank you.
Pero no por nosotros. Tienen miedo de los Lambent. Sé que se siente. ¡Vamos, vamos! ¡Sigan las vías! ¿Sabes lo que dicen sobre la luz al final del túnel, verdad? ¡Sí! ¡Viene un puto tren por el otro lado! ¡Aléjense de las vías!
Preston, sabes lo que dicen sobre la luz al final del túnel, ¿verdad? ¡Sí! ¡Viene un puto tren por el otro lado! ¡Aléjense de las vías! ¿Sabes lo que dicen sobre la luz al final del túnel, verdad? ¡Sí! ¡Viene un puto tren por el otro lado! ¡Aléjense de las vías! ¡Ay, mierda! ¿Los vieron? Ya saben a dónde estamos y también a dónde vamos. Boomer! Estamos en un muelle de carga cerca de las vías. Tenemos que subir el acantilado. Hay un ascensor al fondo. Bien, ya lo veo. ¡Ah! ¡Esto va a ser divertido!
calle. Este dichoso complejo ha estado aquí todos estos años. Con todos los científicos. No me extraña que desaparecieran. Creíamos que habían muerto. Sí, eso es. Este no es el piso de arriba. Podría ser una emboscada. Abran bien los ojos. ¡Deténganlo! ¡Deténganlo! Armón, sigo las cámaras de seguridad. Busque la escalera de servicio. ¡Ya lo hacemos! ¡Hey! Este no es el piso de arriba. Podría ser una emboscada. Abran bien los ojos. Marcus, lo sigo en las cámaras de seguridad. Busque la escalera de servicio. ¡Calma!
¡Casi llegamos! ¡Vamos! ¡Maten a esos pendejos! Ahí está. Me pregunto cuántos años tardó el gobierno en construirlo. ¿Y cuándo pensaban compartirlo con el resto de nosotros? Thank you.
Marcus, tienes que desactivar 1, 2, 3 generadores. Están en el sótano. Esperemos que los ascensores funcionen. El generador por fases. Pero habrá locust esperándote, Marcus. Por mi bien. Papá, lo siento. Debí ahorrarte todo esto. Te juro que lo intenté. No, Marcus, por favor. Soy el único que necesita que lo perdonen. Lo perdiste todo por mí. Puedo verlo. Ha muerto, papá. Toma, muerto. Marcus, me gustaría resucitarlo. Pero lo único que puedo hacer es darles un futuro. Esta vez no te fallaré. Te lo prometo.
funciona. ¿Qué pasó? Tenemos que apagar el puto cacharro. ¿Hay más fuentes de alimentación? Los Locust deben tener un sistema de emergencia en otro lugar. ¡Mierda! ¡Tardaremos horas en encontrarlo! Corta el refrigerante y se desactivarán los generadores. Aunque provocará una explosión tremenda. ¡Por mí, estupendo! ¡Vamos, busquemos las válvulas! Marcus, tendrán que salir de ahí deprisa. Tranquilo, papá, lo haremos. Thank you.
Yo como no, okay. ya no me sirven los otros audífonos. ¿Y ya no le sirvieron? No, yo... ¿Hugo? Se te oye súper lejos. ¿Están ahí? Ahí, ya, sí, y ahora no. Sí. No, es que se me... Ya no sirven los otros audífonos. O sea, para los otros. Los que sumerse me dio, o sea, yo los escucho, pero no sirve para hablar. Ya no me los reconoce. Y es que los que se escuchan lejos son...